bizi-bizi, landa bizi-bizi, tartea jaten ari zaio orain Enric Masi, 20 segundora, 19, inguratzen ari da Mikel Landa lasterketa burura, azken zatian, Roglic, pedalkolpe itzaliarekin. Hor izan den atxeden alditxo horrek erritmoa utzi egin dio. Eta berroita, 5 segundos. Señoras y señores, sí. Hoy en Eibar ha habido una fiesta del ciclismo, aquí al lado de Arrate, la virgen de los ciclistas, ¿no? Y sí, hemos vivido un etapón enorme. Enric Mas, con lo joven que es, menudo etapón se ha currado, enorme también los vascos, Mikel Landa y Joni Zaguirre. Pero desde aquí quiero hacer una crítica. Una crítica a... sí, muy bien, somos la mejor afición del mundo, sabemos animar como nadie, nos conocemos los nombres de todos los corredores, respetamos... Pero hay una cosa que no estamos respetando, y es que toda esa mierda que nos traemos de casa, ya sean latas, comida, bolsas, chucherías, cervezas, Coca-Colas, lo que sea, qué menos que si nos la traemos de casa también nos lo llevemos para casa. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Madre mía, qué pedazo de tapón que hemos vivido hoy aquí en Eibar, en Arrate, con la séptima etapa, la última etapa de la Vuelta al País Vasco. Y la verdad es que ha sido increíble, increíble. Tengo que decir que estoy contento y enfadado a la vez, porque bueno, al final del vídeo ya veréis. Pero bueno, lo que viene siendo lo deportivo, tengo que decir que hoy ha sido un auténtico etapón. Menudo descubrimiento esta subida de Arrate, esta nueva subida, esta nueva vertiente de Arrate, que al final, tanto esta como otra que hay por aquí, este día las en el día de hoy las he estado probando, he subido por las tres vertientes, que os dejo aquí abajo el enlace al entrenamiento en Strava, y lo que os decía, o sea, menudo tapón. Pero bueno, por lo demás, pues bueno, he estado viendo ahí un poco antes de donde estaba todo el holgorio la carrera, y la verdad es que ha estado guapo, así que dicho esto, os dejo unas imágenes y ya os digo, quedaros al final del vídeo porque hay una autocrítica bastante, bastante heavy que creo que debemos de aprender, así que os pongo las imágenes de la etapa de hoy, de cómo iban los corredores, y os veo en un rato. Pica en Movistar. Hor de gente eta hor bere inguruan mantentzen direnez, esan diteke. Bere ritmoa ez dela, hauen gana inguratzeko modukoa. Joni Zaguirre gaude begiristan ditu. Roglicek ona dauka potxera ez duela egin. Bere kadentzia eta inbestekoa da, eta badaki la diferentzia kudeatu egin behar duela. Gurpilletik, Guzmanen gurpilletik ere kentitu eginda. Gelitzen hori da bai, eta da jente gurpilletik ere bai, ez da seinale hona, eta hemen Mikel Landa aurre egiten. Quintanari aurre hartuta, Mikel Landa, nagusiko bigarrena, Roglic aurreneko zari gara ikusten, gurpilletik kanpora ezinean. Eta aurre ez isuan oso aixe erantzun di eraso kolpe guztiei. Eta lehen da bizik egunean Elkanon gora edo gaur ikusi aldea dago, anankapean izan zituen aurkari guztiak, gaur bera ari da sufritzen, baina orain arte egindako lan esker gari esker uste dut, hainbestean manejatuko duela berak salkapen agusian duen aldea. Vamos David, vamos David, venga, venga David, venga, va, va! Venga Rui, venga, va, va, va! Venga Román, venga Román, venga, venga, va, 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 va! Venga Peio, venga Peio, venga, venga, venga Carlos, venga, va! Venga, 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 Víctor, venga, venga, va, vamos, vamos, vamos. Venga, 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 Carlos, venga, muy bien, venga, Carlos, venga, venga. Venga, Gorka Mote, venga, Osondo, la nona, venga, Gorka, ánimo. Venga, venga, Joaquín, venga, 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 Joaquín, vamos, campeón. Venga, David, venga, 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 va, va, va. Vamos, David, campeón, venga, 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 venga. Venga, campeón, muy bien, venga, ánimo. Venga, Alex, venga, Alex, venga, Alex. Vamos, Johnny, venga, venga, vamos, Johnny, venga, vamos, Johnny. Venga, venga, Igor, venga, venga, va, va, va. Venga, 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 va, va, va. Venga, Eduard, venga, va, va, va. Vamos, Omar, campeón, venga, Omar. Venga, Ibai, venga, va, va, va. Tremenda Enric Mas, Arraten, etapa Enric Mas entzat. Ikaragarria gendu gau, ikaragarria. Quick Stepeko Enric Mas, Mallorcako gaztea garaile Arraten. Ikeragarria, mendatea 20 segunduko tartearekin, 25erekin asko jota hasidu, eta ia alde berarekin ailegatuko da. Pentsa, zen maila eman duen hasieratik ies egin debilita. Eta hemen Mikel 10 segundora, 11 segundora Mikel Landa. Joni Zaguirre, 27. Deuns, Quintana. Hemen Roglic. Eta Roglic,
Primoz Roglic, berroita Kontu ondiz, hartu da. Mulbergerrekin batera. Mulberger, muy bien, somos la mejor afición del mundo. Sabemos animar como nadie, nos conocemos los nombres de todos los corredores. Respetamos, pero hay una cosa que no estamos respetando. Y es que toda esa mierda que nos traemos de casa, ya sean latas, comida, bolsas, chucherías, cervezas, Coca-Colas, lo que sea, qué menos que si nos largamos de casa también nos lo llevamos para casa. O sea, no puede ser, he hecho hoy todas las subidas, todas las vertientes que hay aquí para subir a Arrate, no puede ser que en todas las cunetas por donde ha pasado la carrera esté llenas de latas de Coca-Cola, bolsas. Así que señores, la mierda que traigamos de casa, para casa, simplemente eso. Era una crítica constructiva, pero aprendamos. Es que de verdad, o sea, es que os juro que me enervo. O sea, acabo de grabar ahí el vídeo, ahí. Pues no avanza ni 25 metros, tío, y mira, una bolsa de basura, que está bien que por lo menos han recogido las latas. Pero joder, macho, ya que las has recogido y tenías una bolsa, ¿qué te cuesta llevarlas a casa, tirarlas en un contenedor cuando te lo encuentres? Lo mismo, bolsas, conos de helados, o sea, tela, tío, tela. Creo que es para avergonzarse, ¿eh? Lo que os decía, otra bolsa, por lo menos esta como para poder recogerla, pero es que es para flipar, macho. Mirad, no es lo que más me apetezca en este mundo, pero os voy a proponer una cosa. ¿Qué os parece si mañana a las 10 de la mañana quedamos los que os animéis en la entrada de Arrate, justo en el parking ese que está justo antes de empezar a subir a Arrate, pues para traer unas bolsas de basura y recoger un poco la mierda que hemos generado? Yo creo que de esta forma podemos dar un poco más de ejemplo como afición y, pues bueno, dicen que rectificar es de sabio y, bueno, no voy a generalizar porque sé que hay gente que se lleva la mierda a casa, pero lo que no me gustaría es que por la culpa de 3, 4, 5 o 100, me da igual, pues que el resto, los que amamos este deporte, tengamos que pagar el pato. Así que, lo dicho, os propongo eso, mañana a las 10 quedamos en Eibar, justo antes de empezar a subir a Arrate, para que vengamos a recoger la mierda. Yo al menos voy a venir, me gustaría que alguien se animara y demos ejemplo, joder, que no cuesta nada.